Hay otro video, sí, hay otro video donde un pibito que es de la zona, que llega al lugar, dice lo que yo creo que pasó. ¿Me entendés? ¿Qué? Que Pepo los veía ahí, no lo podía creer. Dice que hablaba con Nachito y le decía, Nachito, no te vayas. Lo mismo que pasó a mí en el accidente, ¿me entendés? Yo creo que los veía ahí, no lo podía creer, estaba en shock. ¿Me entendés? Después de los golpes, los tumbos que ahora tenía la camioneta, ver a los amigos ahí, aparte de bueno, que sean los músicos. En algún punto yo creo que tú lo estás justificando y estás tratando de defender de que por ahí él no ha tenido ninguna recaída. Yo tuve una relación con el Pepo de amistad, vamos a decirle, porque mi novio Luciano hizo un tema con él que se llama Todo es Posible, sí, porque los dos tuvieron en común como que salieron de ciertos temas de adicción, sí, sí, ¿no? Y Luciano siempre me decía que él estaba muy focus, como que había cambiado mucho, pero en el último tiempo la esposa o la novia dijo que él volvió a recaer y que tenía comportamientos... ¿Se acuerdan que no un posteo de Facebook que le leímos acá, que ella escribió que había sido un infierno el último tiempo, que Pepo había recaído? Claro. Esto estamos hablando, no sé, del año pasado. Como que no quería seguir con la farsa. Que no quería seguir manteniendo esa farsa. Mostraba para afuera que no era después real. El tema se tapó un poco y hubo como un lavado de imagen para que aquello se diera. Evidentemente ellos se reconciliaron, no sé cómo fue la situación, no sé ahora si estaban juntos o no, pero el tema es que, claro, ya venía de un tiempo un poco en falsa escuadra, ¿no? Por eso yo les digo, yo no el círculo íntimo del Pepo es el que sabe, yo no convivía con el Pepo, ¿me entendés? Es posible que haya recaído, no, por eso te digo... Y eso sea consecuencia de esa recaída, ¿entendés? Y puede ser, ¿me entendés? Pero si recayó en las drogas, que cualquier adicto puede caer... Entonces, volver a tropezar, digo, no es un criminal, es un enfermo. Hay que tratarlo de una manera distinta, diferenciada. Podría ir a una clínica, tal vez. Y máxime, una clínica psiquiátrica. Muchachos, no sé. Me pregunto en voz alta, no sé. Claro, pero máxime teniendo en cuenta de que el Pepo se paseó por todos los canales, todo el mundo conoce su historia, todo el mundo sabe de la lucha de él, todo el mundo sabe que fue un ejemplo y es un ejemplo. Pues es que no se merece volver a la cárcel. No se merece volver a la cárcel. No debió de agarrar el volante, mi amor, si se confirma, no debió de agarrar el volante. Si sabe que volvió a la adicción, que tiene recaída, debió de ser más responsable. Pero que cuando el adicto, y te lo digo yo que fui adicto, que soy adicto, mejor dicho, que se entienda, no me drogo, pero le tengo miedo a la cocaína, porque el adicto no toma conciencia de lo que hace, ¿me entendés? Vos estás tomando y no tenés conciencia de que manejar, de perder los valores, ¿me entendés? Se pierden los valores. Entonces cuando uno es adicto. Jeringa, estamos charlando, a ver, no solamente del caso del Pepo, y cómo él considera, a alguien que lo ha conocido, el peligro que significaría para el Pepo volver a la cárcel, pero claro, hay una responsabilidad también con dos muertos que sus familias querrán que alguien pague por eso, ¿no? Sí, sí, yo, a ver, lamento, vuelvo a reiterar lo mismo, no es que... a mí me están matando mis amigos, ¿eh? ¿Qué te dicen? ¿Por qué? Y que estoy defendiendo lo indefendible, que soy el abogado del diablo, que esto, que el otro, que hay una familia que está llorando, dos músicos... Bueno, yo, a ver, ya los músicos los perdimos, lamentablemente, ojalá pudiéramos volver... marcha atrás, hacer marcha atrás y decir un día antes y modificamos todo. Vamos, lo salvamos al Pepo para que no vaya a la cárcel o no muera, porque podía haber muerto. ¿Me entendés? A Rodrigo lo lloramos. ¿Se acuerdan de Rodrigo, no? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, claro. Era el Pepo de esa época, Rodrigo. ¿Me entendés? Lo lloramos todo porque murió. Si el Pepo hubiese muerto, ¿a quién le reclamamos las cosas? ¿Tendríamos la misma conducta? No, está bien, tiene una responsabilidad, lo juzgará la justicia, pero seamos justos, no lo matemos, eso es lo que digo. Dejemos que la justicia actúe, si tiene, no hay manera de pagar lo que hizo, ¿eh? La vida no la resarcimos más. Yo siempre digo lo mismo, desde que salí, a mí me preguntan ¿por qué volvés a la cárcel? ¿Por qué trabajás en reinserción? ¿Por qué haces recitales a beneficio en las villas? ¿Por qué te paseás por todas las villas? ¿Por qué te pones contento por hacer esto o lo otro? Porque yo trato de resarcir las malas conductas que tuve en el pasado. Algunos lo hacen de una manera, yo me siento feliz yendo a la cárcel, tomando mate con los pibes, diciéndole si yo pude, ustedes pueden. Las vidas que se sacan no se resarcen, ¿entendés? No hay manera. Pero bueno, nos compadecemos de esas cosas, miramos para adelante y que nos sirva de ejemplo, ¿me entendés? Que digamos, a partir de ahora, no tomen más, chicos, cuando manejen, ¿me entendés? No se puede tomar. Y si ves a tu amigo que está tomando y está manejando, igual decirle, pará el coche. Hoy estaba hablando con el papá de mi ex, la mamá de mis hijos. Sí. Y me decía que en un caso él iba con una persona que se puso prendió un cigarrillo de marihuana. Y él le dijo, pará un momento. Está todo bien, pero me bajo. Si fumás, me bajo. Debería ser la actitud que todos tengamos. Si queremos cuidar a nuestros amigos, si somos amigos, ¿no? ¿Sabés qué? Me estaba pensando mientras hablabas en esto. Digo, el Pepo es el que estaba manejando, sí. El Pepo es el que estaba tomando. No sabemos si había consumido o no alguna droga. Sí. Hay una responsabilidad de todos de estar ahí y decidiendo también estar ahí. Eran todos sí. adultos. Pero atrás de esto hay un montón, hay una infraestructura. El Pepo se estaba yendo manejando a un show sí. y hay toda una infraestructura. Vemos, lamentablemente vemos todo el tiempo esto de los accidentes sí. en la movida tropical y en las bandas que viajan de noche. Digo, pasa, hay alguien arriba del Pepo que también dejó que el Pepo se fuera manejando, que sabía que el Pepo estaba o no estaba tomando de nuevo y que deja que eso suceda. ¿Qué pasa sí. con esa responsabilidad? Bueno, porque hay una responsabilidad que es más arriba, me parece. Por eso yo te digo que hay un círculo íntimo que no está hablando y que a mí me gustaría que en vez de llamar a Julio o a Jeringa acá, que tuve mis diferencias con Castañeda, que hubiese otro que venga a decir, ¿por qué no lo cuidamos? Bueno, pero ya esto pasó. Ya está, lo descuidamos, claro. No lo descuidemos ahora. Tendámosle una mano. Entonces, claro, si tenía problemas de adicción, démosle las herramientas para que salga. Ahora, pasa mucho esto, ¿no? En el ámbito de la cumbia, de la bailanta, de la noche, de los viajes, de irse corriendo de un lado a otro. ¿Están muy descuidados, tal vez, bueno, las figuras de las bandas? No pasa en el ambiente de la cumbia, ¿eh? La música, ¿no? Pasa, no, pasa en la noche. En la noche. En la noche. A ver. No, pero yo digo, pero no es lo mismo, claro. No es lo mismo un grupo de amigos que salen de joda y que tomaron y que una tienen vez. Toda la responsabilidad y todo, digo, pero sí. acá se estaban yendo a laburar, digo, hay una sí. responsabilidad de una estructura que está más arriba que claro. ellos, sí, sí. ¿entendés? Que mañana el Pepo deja de tocar, ahora el Pepo deja de tocar porque le está pasando esto, sí. y es otra la banda que sigue tocando, sí. digo, Rodrigo terminó y arranca otra banda, sí. y así, y esto sí. sigue sucediendo, sí. y nosotros seguimos dando las noticias de los accidentes, de los músicos sí. que están con problemas de adicciones, que siguen sí. manejando, sí. Sí, digo, sí. sigue funcionando igual, y los de arriba no caen nunca. ¿Cómo es? Pero bueno, a ver, yo tengo una empresa que me maneja seriamente, yo pertenezco a Magenta, Beto Kiroki nos cuida, yo no sé quién lo manejaba, pero perdón, al Pepo. Ahora, ¿cómo vos, sumada a tu comentario, cómo vos manejás a un tipo que te dice, no, yo voy con mi camioneta? Y yo hago lo que yo quiero. Mirá si vos me vas a decir a mí, empresario, al empresario o a cualquiera, qué es lo que yo tengo que hacer. Pero vos, empresario, sos responsable de toda la gente que está subida a ese auto y que está viajando hacia claro, ese lugar. Pero él es digo, ¿dónde está la responsabilidad? Él es la figura y él es el tipo que vende las entradas. Y él, el empresario es el que está diciendo... No. ¿Cómo no? Yo tengo un contrato. Yo lo voy a ver al Pepo porque es el Pepo, no sí, porque... Bueno, pero yo tengo un contrato. Vos tenés un contrato con... Yo hago un contrato con ella y yo no puedo rescindir el contrato cuando quiera. Está bien. Me pertenezco a la empresa y tengo que hacer lo que la empresa me diga que haga. De ahí, si no hay un organismo contralor que controle sí, mis acciones, yo a vos es otra cosa. Te exijo que estés hasta tal hora en tal boliche. Sí. No te puedo decir que vos tenés que venir con la camioneta o con el micro que yo te alquilo. Debería. No, sí, bueno, sí. Pero ¿cómo lo manejás a un hombre con la actitud que tiene el sí. Pepo? Porque todos lo conocemos no, como sí. es. ¿Cómo lo manejás y le decís, no, vos con tu camioneta no vas? Bueno, flaco, sí. no hago ningún show. Pero la sensación sí. es que no importa en el estado en que esté. Tiene que seguir subiéndose al escenario y seguir facturando hasta lo que dé. Si mañana se la pone frente a un camión y mueren todos, no les importa. Digo, no importan los resultados. Lo hemos visto. ¿Cuántas veces dimos estas noticias? Todo el tiempo pasa. Por eso yo preguntaba específicamente. Y la estructura no se cae nunca. Ulises Bueno salió incluso a hablar y a decir que él decidía parar, pero nadie de su entorno dijo, che, tenés que parar, flaco. Claro. Él decidió cuidarse solo porque nadie lo cuidaba. Sí, por eso digo, lo veo mucho, o acá cuando damos las noticias, que sucede en la movida. Bueno, ustedes habrán visto un reportaje que creo que fue el último reportaje que dio el Pepo, que estaba reengripado y terminaba como a las 6, 7 de la mañana, se iba a la casa muerto. Bueno, pero a veces tenés contrato y no está mal, ¿eh? No está mal que vos tengas, que seas un pibe responsable, pero en vez de mirar las cosas feas, miremos que el pibe enfermo y todo salía a cumplir igual. Sí, no es lo mismo una gripe que alguien que sabe que el tipo volvió a tomar y eso hace peligrar a todo el mundo. Y así están los resultados. Bueno, quería saber, vos permanentemente hablabas de todas las charlas que das, de los consejos que das. ¿qué bola te dan? Digo, porque vos hablás con un grupo nuevo y por lo general los que están en la joda piensan que son inmortales, que son eternos, que son indestructibles. Dicen, otra vez este viene acá, qué careta. ¿Te pasa eso? ¿Te dan bola? ¿Le importa lo que decís? No, yo... primero en el ambiente que me rodeo, gracias a Dios yo trabajo con pibes que eran marginales como yo, ¿me entendés? Que eran, son tan rebeldes o reacios a cualquier autoridad como era yo. Pero como tengo esto, de que tengo códigos que aprendí en la vida, estoy acá por código, ¿me entendés? Porque hoy te dije lo que me dicen. Sí. Vos estabas con Castañeda, te pasaba esto, bueno, pero yo quiero hacer lo mismo. Lo mismo le digo a los pibes en la cárcel, ¿entendés? ¿Vos vas a seguir en la rueda del delito o querés cambiar? ¿Vos querés cambiar? Bueno, hay un organismo, yo voy, les hablo, me pongo de ejemplo, si se quiere. ¿Me entendés? A mí me costó reinsertarme, pero me reinserté. Y hay programas, ¿me entendés? Donde se les enseña pero oficio, a los capacitación. Grupos, pero olvidémonos de chicos que se quieren reinsertar, sino a los grupos, por ejemplo. Porque vos a la noche te cruzás con una banda que están empezando, que los pibes lo ves un poco sacados, pasados de rosca. ¿Les parás el carro un poco, chicos? Piénsenlo. Y les doy... ¿Te dan bola o no te dan bola? Sí. Hay pibes que sí, hay pibes que no. Claro. Pasa lo mismo en el delito. ¿Me entendés? Hay pibes que tienen el delito como el camino más fácil para sus logros y no van a cambiar o no quieren cambiar. ¿Me entendés? Y hay otros que se dieron cuenta, como yo en algún momento, que no habían nacido para el delito, que es más... Es mejor hacer el bien que hacer el mal. Es mejor que te quiera que te teman. Y cambian, ¿me entendés? Pasa que por ahí necesitamos nosotros concientizarnos y concientizar. Hay una frase que está muy buena que es ayudemos a ayudar. Entonces, si todos... a ver, yo creo que esto que le pasó al Pepo es una bisagra. Claro. Lo creo porque me pasó a mí en el accidente, sin haber estado manejando yo. Es una bisagra para él en su vida. Es una bisagra para él en su vida, ¿me entendés? Yo creo que va a haber un Pepo antes del accidente, porque una cosa es que vos sustraigas un bien, ¿me entendés? Y otra cosa que pierdas una vida. ¿Entendés? Cuando vos sentís la responsabilidad de haber quitado eso que es insustituible, es irreparable, tu vida cambia, ¿me entendés? Claro. Cambia, ¿me entendés? Claro que sí. Qué lindo mensaje que da, Jeringa. Muchas gracias por haber venido. Qué linda la frase que dijiste, ¿eh? Es mejor que te quieran que te teman. Cuando eso pasa en la tele, más de uno se queda sin laburo. Gracias. Muchas gracias.